Con 113 votos a favor y una abstención, la Cámara de Senadores ratificó la designación en favor de Ramiro Camacho Castillo, como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, por un período de 9 años. Al presentar el dictamen, el senador Juan Quiñonez Ruiz, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que los legisladores estamos convencidos de los conocimientos y capacidad del candidato para asumir el cargo. Refirió, entre otros datos, que Camacho Castillo es investigador en regulación comparada en el Centro de Estudios del IFT, donde también se desempeñó como director general de consulta económica. Además, laboró durante 7 años en la extinta Comisión Federal de Competencia. Es candidato a doctor en economía por la Universidad de Maryland, College Park, y fue el candidato que obtuvo la mayor calificación en el examen de conocimientos aplicado por el Comité de Evaluación para este nombramiento. Marco Antonio Gama Basarte dijo que Acción Nacional espera que Ramiro Camacho logre ampliar la cobertura de los servicios digitales, que procure la seguridad y confiabilidad en las redes, con el objetivo de alcanzar mayor conectividad, con mejores condiciones en el precio y calidad en los servicios. Por el PRI, el senador Erubiel Ávila Villegas reconoció que Camacho Castillo reúne el mejor perfil al contar con experiencia profesional en competencia económica y telecomunicaciones, además de visión en la administración pública. Agregó que cuenta con perspectiva para seguir haciendo de las telecomunicaciones un elemento decisivo en el incremento de la productividad y la generación de mayor equidad social en el país. Desde su escaño, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que Ramiro Camacho tiene las cualidades académicas y profesionales exigidas para ocupar el cargo de comisionado y se pronunció en favor de su nombramiento. Tras la ratificación de este nombramiento, el presidente de la mesa directiva, Martí Bates, le tomó la protesta de ley correspondiente y le deseó éxito en su encargo.